podría imaginar a alguien mejor que ella para compartir mi rutina. Eres una perfeccionista. Ganar Cupcake World sería fantástico para nuestra tienda. Oye, no olvides el rodillo. ¡Lo tengo! Si pudiéramos ser reconocidas, sería algo increíble. Creo que mi pequeña tienda está lista para competir. ¿Estás lista para esto? ¡Hagámoslo! ¡Claro que sí! Gracias por llamar a Wild Cupcake. ¿En qué puedo ayudarte? Soy Nicole Costa, dueña de Wild Cupcake, ubicada en New Bern, Carolina del Norte. Mi pastelería la comencé desde cero y ya tengo más de 70 sabores. Eso se ve hermoso, Rebeca. Hornear es lo único que sé hacer bien en mi vida. Si haces lo que amas, jamás tendrás que trabajar un día en tu vida. Tenemos que llevar lo mejor de nosotras. Tenemos 30 años de experiencia en la cocina. Mi asistente será Rebeca. Yo opero a través de su restaurante. Ella es sobresaliente en la cocina. Estos cupcakes son hermosos, Nicole. Hacemos un buen equipo. Mi meta es construir un imperio. Un cupcake a la vez. Creo que todos irán a casa. ¿Así es? ¿No hay más? Eso puede comenzar con nuestro triunfo en Cupcake Wars. Ahora vayamos a Los Ángeles y ganemos Cupcake Wars. ¡Hagamos salud! La gente ama este cupcake. Todos enloquecen con la masa de galletas que pongo en el centro. Mi nombre es Trevor Goodwin y soy dueño de Sweet Tooth, ubicada en Blue Spring, Missouri. Comenzamos hace 2 años a venderlos por internet y hace unos 6 meses logramos abrir nuestra tienda. ¡Cupcakes al horno! Mi estilo como pastelero es ser creativo y estoy todo el tiempo creando nuevos sabores para sorprender al público. ¡Tarán! Mi asistente será mi esposa Amy. Ambos somos dueños de la tienda. Ella es mi pilar y la verdad es que no haría nada sin ella, y lo sabe. Eres increíble, Trevor. Tenemos una dinámica muy diferente. Amy es muy seria y le gusta todo bajo control. A mí me gusta divertirme aquí. Kansas tiene la reputación de ser la gran ganadora en Cupcake Wars, así que debemos demostrarlo. Venimos desde Kansas y no vinimos a perder, vinimos a ganar esta competencia. Y nos iremos triunfantes. ¿Tenemos todo? Sí. ¡Vámonos! ¿Acaso no tengo razón? Eso más creo. Decoración. Soy Jessica Ward y mi tienda se llama Sweet Mess Cakery en Los Ángeles, California. Sweet Mess es un negocio por internet que se especializa en cupcakes y en exhibiciones. Tengo uno muy solicitado que se llama Chili Velvet. Mi estilo de horneado es divertido y sensual. Uso combinaciones extrañas y divertidas que te hacen pensar, tengo que probarlos, se ven increíbles. Creo que yo me haré cargo de los rellenos si los usamos. Mi asistente será Brock. Ella es mi compañera perfecta para hoy, porque si me estreso o me vuelvo insegura, ella estará ahí para subirme el ánimo. Si hacemos lo mismo que hacemos ahora, de seguro ganaremos la competencia. Pienso llegar a la cocina de Cupcake Wars confiando plenamente en mis habilidades para hornear. Pienso imponer mi estilo y mi dedicación a esta competencia. Creo que debo arriesgarme para ganar. ¡Ah! ¿Son los Cupcake Wars? ¿Cómo están, pasteleros? Acérquense. Hola a todos. Quiero darles la bienvenida. Espero que estén listos para la presión, porque hoy todos estarán compitiendo por la oportunidad de mostrar sus cupcakes en una exclusiva fiesta para el musical sensación ganador de un premio Tony, Mary Poppins. ¡Ah, sí! Wow. Todos sabemos mucho sobre Mary Poppins. Uno creció junto a ella. Será increíble. Y si eso les parece poco, el ganador también se irá a casa con un premio en dinero de $10,000. No hay tiempo que perder, así que comencemos de una vez por todas. Hoy tendremos 3 rondas de competencia. Después de cada ronda, uno de ustedes será eliminado. El primer desafío es el del sabor. Como sabemos, la historia de la familia Banks y su mágica niñera Mary Poppins toma lugar en Londres. Para esta competencia quisimos darle un toque moderno. Cada uno deberá crear un delicioso cupcake inspirado en otro clásico inglés, la hora del té. En la mesa de inspiración encontrarán té original inglés, como el de jazmín, manzanilla y Earl Grey. Escojan uno de estos sabores tradicionales y hagan un cupcake que aprobaría hasta la niñera más estricta. ¡Buena suerte! Y desde ahora tienen 45 minutos. La mesa de inspiración está llena de diferentes té. Ni siquiera puedo pronunciar sus nombres. Yo vengo de Texas. Solo bebo té dulce. Hay muchos sabores de té. Hay jazmín, también hay oolong, Earl Grey, pensemos también algo había... fuera de lo común. ¿Qué era el resto? Creo que manzanilla es muy común, no lo sé. ¿Qué tal té oolong? Quiero hacer algo que nadie haya hecho antes. ¡Es Cupcake Wars! Probemos sí, ese hagámoslo. Sabor. Sí. Voy a preparar un cupcake con infusión de oolong y vainilla. Con un centro relleno de crema pastelera con infusión de oolong. Y cubierto con una crema de mantequilla de vainilla decorado con una galleta azucarada. Bien. Bien, sigue así. Está fantástica. Thank you.
Agrégate a media taza de leche. Bien. Y caliéntalo para que el sabor del té se mezcle a la leche. Voy a preparar un cupcake con infusión de jazmín y ralladura de limón y un merengue de jazmín. Necesitamos quitarle todo el sabor a este té. Quiero que mi cupcake sepa como una taza de té. La mantequilla aún no se derrite. ¡Ay, la mantequilla! Creo que es hora de agregar el té. Voy a hornear un cupcake de té de jazmín y frambuesa. Luego haré un betún de queso crema y miel. También haré un crumpet para decorarlo y se parezca más a una fiesta del té. ¿Quieres hacer un crumpet? Esto es Cupcake Wars. Pensemos en grande. Sé que a los ingleses les gusta el té y sus crumpets. Nunca he preparado algo así antes. Pero sé que es un muffin inglés, así que debo hacerlo. Espero que alcancemos a hacerlo. Debemos hacerlo como sea. Todo lo que hacemos tiene mucho sabor y estilo. Así ha sido siempre. Creo que este fue el desafío fue perfecto. Fue hecho para nosotras. Voy a preparar un cupcake con té English Breakfast y tendrá crema pastelera de tocino y encima crema dulce con té negro. Y también chispas de miel de arce y tocino. Creo que deberíamos agregarle grasa de tocino a la crema pastelera. Este sabor de té está hecho para complementar un desayuno suculento. ¿Y qué es más suculento que el tocino? Beberemos té y comeremos tocino desde un cupcake. Me encanta cuando me hablas de ti. La hora del té comienza en 30 minutos. ¿30 minutos? Esto arde, está caliente. Vierte todo el té ahí dentro. De acuerdo. ¡Cupcakes al horno! Pensamos ir un paso más adelante y agregaremos el oolong ahí adentro. ¡Solo ¿sí? hazlo! Bien, aquí vamos. ¡Vamos! Estoy preparando mi mezcla para el cupcake de vainilla. Y pienso agregar una buena porción de té oolong, sin procesar ni moler, para asegurarme que los jueces sepan que está ahí. ¡Ay, la masa está quedando negra! ¡Ay, no! Esto no me gusta. Huele a tierra. No me agrada. ¿Quedó en mis dientes? No podemos usar esto. Con Rebeca lo probamos y sabía horrible. No podemos usarlo. Debemos pensar en otra cosa. Está bien. Veamos. Té de jazmín. Utilizaremos el té de jazmín. Lo moleremos y lo agregaremos a nuestra mezcla. Una cucharada a la vez. Prueba esto y dime qué te parece. Vaya, creo que es perfecto. Lo logré. Perdimos mucho tiempo y tenemos que alcanzar al resto pronto. ¡Aquí lo tenemos! ¡15 minutos! ¡Rebeca, quedan 15 minutos! Solo necesitamos que estén listos. ¡Trevor, están listos! ¿Cómo se ve eso, linda? ¡Se ven perfectos! Sacaré tus galletas, ¿lista? Sí. Rebeca, quedaron maravillosas. Bien, llévalas al refrigerador. Voy a dejar las galletas justo delante de mí. De acuerdo. ¡El tocino está listo! ¡Excelente! Ahora bate las claras de huevo. 5 minutos! Tengo que terminar esto, decorar esos, enfriarlos y luego rellenarlos con crema pastelera. Estoy empezando a sentir la presión. El merengue no está lo suficientemente duro. Está líquido. ¿Qué quieres que hagamos? No puede ser. El merengue no está funcionando. Creo que tenemos un gran problema. Este no es el merengue que quería. ¿Cómo podemos arreglarlo? Solo tenemos un par de minutos. Realmente espero que esto funcione. Está funcionando. Muy bien. Está espesando y creo que va a resultar, pero falta que se endurezca. Todo bien, lo lograremos. Esto se ve perfecto. Estoy agregando la miel a los crumpets. Estos deben ser preciosos porque hablamos de Mary Poppins. Sí, muy bien. Así se hace. Déjame verlos. 1 minuto. Rellénalos, Rebeca. Sigamos. ¿Qué falta? Aquí tengo miel. Decóralos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Terminamos. 2, 1. El tiempo se acabó.